Good evening. Good evening, everyone. Good evening. Hello, good evening. Welcome back. Good Welcome evening. back. Welcome, ladies and gentlemen. How are you guys? Well, I am a little busy. You are busy. Okay, I Yeah, understand. I have You have a lot of work. some work. Yeah, Okay. homework. Okay, very good. That is bad news or good news? Malas noticias o buenas. Ay, Bad ¿cómo news. decirlo? ¿Cómo decirlo? O sea, no son ni malas ni buenas, es simplemente el trabajo que debo de hacer y It's just pues work that it necesario. has to be done. Yes, it's necessary to be done. Okay, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Are you busy too? Tomorrow is Friday. And mañana no hay clases. Yes. Nos. Yes. Yes, okay. Yes, teacher. Tomorrow there is no classes. Y There el is lunes tampoco. neither, no. Tampoco el lunes. Vamos a vernos hasta el Tuesday. Tuesday es martes, ¿verdad? No se vayan a confundir. Tuesday es martes and Thursday es jueves. Right? Entonces, on Right. Monday there will be no class at all. But on Tuesday we will be returning to class. Yes? Vamos a regresar hasta el martes. Y vamos a ir corrido de martes hasta viernes. Como no tuvimos lunes, tenemos que recuperar esa el viernes, ¿ok? Ok, guys. Vamos a ver. ¿Cómo van con el progreso? Quiero saber si ya tienen por lo menos el 50, más del 50% ya avanzado. I finished it ¿Tú yesterday. finishó? Ok. Yep. Very good. That is great. Excellent. ¿Quién más? Thanks. ¿Alguien que ya haya terminado? Someone else? A ver, no escucho a nadie. Nadie ha terminado entonces. What happened? Were you very busy? ¿Estuvieron muy ocupados para seguir avanzando? ¿Por cuál Yo parte van? terminé también. Yo Ah, ya terminé también. okay, thank you. Yo That is terminé. great. ¿Quién más terminó ya? Vamos, tienen que tener por lo menos ya el avance, ¿verdad? Porque necesitan del 80% para pasar el módulo. ¿Yes? ¿Quién más tiene ya más del 50 avanzado? A ver, las puedo escuchar, los puedo escuchar, a ver si me dicen yes o no. Yes o no. Yes, Cecilio. A ver, Jenny. Vamos a ver, no me quieren decir, yo les voy a preguntar. ¿Ya tienen más del 50% Yo por avanzado? la 4 me ha quedado por la Por la sesión 4. 5. Sí, Ah, vaya. pero ya Ok. hice la 3, donde hoy los preguntaron que si habíamos hecho la sección 3, que hasta ahí teníamos que llegar. Sí, hoy tenemos que llegar hasta el midterm, ¿yes? Por eso ayer les di una parte y ahora vamos a repasar lo del midterm para ver si lograron contestarlo correcto, ¿verdad? Yo creo que les da varias oportunidades para contestarlo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Una pregunta. Dime. Fíjense que mandaron bueno, y nos preguntaron, ¿verdad? Y mandaron un link ahí, ¿verdad? Para el siguiente módulo, pero en la plataforma, en la página no aparece módulo 4, solo aparece módulo 3. ¿No te No sé aparece? cuántos módulos. Ajá, no sé, según han dicho eran 15 módulos, ¿verdad? Ahorita módulo 3 estamos ahorita, ¿verdad? Ajá, y Entonces, como ¿a ustedes le aparecen hasta el módulo? hasta el módulo 3 parece, como ahí dicen, va que hay que estar actualizándose cada vez que vayamos terminando el módulo, hay que ir
inscribiéndose para ir apartando el cupo, dice. Okay. Bueno, eso tendría que hablarlo yo ahí con un superior para ver qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Porque es que no les aparece. Porque si A les mí aparece. el chico que me lo mandó, yo le pregunté y me dijo que sería para inglés pre-intermedio, uno. Pero todavía no te aparece. ¿Cómo no? Sí, ¿Ya aparece. Te aparece? Ah, Sí. Bueno, entonces. Vaya, ahí ya salen donde le vamos a dar y ya sale pre-intermedio uno. Ok, entonces el problema ahí de Luis Alejandro que no te aparezca. Tendría que ya aparecerte entonces. No sé si, bueno, voy a preguntar mañana a ver cómo lo pueden solucionar y les voy a dar el nombre. No sé si a alguien más no le aparece en ese curso para que pueda dar los nombres yo y pueda revisar ahí. Solo es a Luis Alejandro que no le aparece. ¿Alguien más que no le aparezca? Solo parece que es a ti. Teacher, bueno, teacher, buenas noches. Hello, good night. Teacher, buenas noches. Le saluda a Cecilio. Dígame, Cecilio. A mí me aparece igual que como lo está comentando el compañero ahí. Ok. Hasta módulo 3, después se salta a principios de a principiantes de módulo 1, creo yo, ¿eh? Entonces tenemos así, dos que tienen el problema. Vamos sí, a ver. Pero, ajá. Voy a entonces, mañana voy a decir quiénes son los que tienen los problemas. Vamos a ver. Entonces, a mí también me sale eso de intermedio, preintermedio, uno me sale, no me sale preintermedio. No le sale entonces, solo el uno le aparece. Solo el uno, intermedio uno me sale. Bueno, entonces voy a ir reportando esos casos que no les aparece el curso para ver qué es lo que pueden hacer ahí. ¿Alguien más? Además de Luis Alejandro, don Cecilio, Alicia Pérez. ¿Alguien más? Tienen todo su nombre aquí, ¿verdad? Necesito que pongan todo su nombre en la parte de acá para ver sus apellidos. Para así poderlos buscar más fácil. Vamos a ver, ¿quién me dijo? Dígame todo su nombre, don Cecilio, por favor. Cecilio Antonio Cortés Escobar. Ok. Entonces voy a reportarlos a ustedes tres que no les aparecen los módulos. Vamos a ver quién más está. Perdón, ¿qué módulo debería de aparecer? Tendría que aparecer un módulo 4. Módulo 4. Ajá, a la siguiente, ¿qué van? Como están en principiante, pasarían a intermedio, ¿verdad? El siguiente módulo. Entonces, vamos a ver, teacher, good evening. Ok, Oscar Mauricio, entiendo, no hay problema. Solo quiero saber si a Tim Oscar Mauricio te aparece ya el siguiente módulo. ¿Me lo puedes hacer saber en un mensajito también? Teacher, ¿qué módulo es el que continúa después del tercero? Es el cuarto módulo, el que les tiene que aparecer ya. Me están escribiendo varios que no les aparece. ¿Alguien más que tenga que no les aparezca ese módulo? Por favor, escríbanme ahí, que no les aparece para que yo lo pueda reportar y puedan arreglar eso. Por favor, escríbanme ahí en el chat. Vamos a ver, pues yo tenía la duda porque no podemos saltar en internet. En el de WhatsApp, profe. ¿Hola? En el de WhatsApp te lo escribimos. No, sí, en el de WhatsApp o aquí, en el chat. Pero okay, para que, ajá, vamos a ver. A mí mismo no me he dado cuenta. No he recibido el cuarto módulo. Entonces sí, ya vi que varios no les aparece. Bueno, voy a contactar. No recuerdo. Ahorita lo pueden revisar en la plataforma que tienen abierta. Pueden ver ahí que les tendría que aparecer el módulo. Módulo 4. Inglés intermedio sería, ¿cuál es el nombre de ese inglés que van a llevar el siguiente? Intermedio módulo 4.
Intermedio, módulo 4 tendría que... No. Principiante, perdón, principiante, profe. Sí, es principiante, todavía están. Inglés, principiante, módulo 4 tiene que hacer. Miss, una pregunta. Dígame. Que no tiene que ver el llenado de la ficha primero. Así como siempre se ha llenado y ahí se elige el módulo que vamos a llevar. Porque tengo entendido que siempre se llena la ficha. El formulario. El ajá, formulario. Esa ficha. Es que, ajá, el formulario. Eso lo tienen que hacer en cada, para cada módulo. No sé si ya todos lo tienen o lo han hecho, no se los han dado. Sí, es que cada módulo aparece, profe. Pero en este caso, cuando se inicia lo que es los datos, aparece lo que es principiar este módulo, el módulo 1, después del módulo 3, nos tendría que aparecer principiante el módulo 4 y no aparece eso. Bueno, entonces, si alguno de ustedes revisa más tarde o mañana y no les aparece, por favor me escriben también para que yo reporte que por qué no les aparece. ¿Ok? Lo voy a reportar mañana para ver si se los pueden ya incorporar en en estos días, pues. Es que no aparece, Ese es no aparece hasta el que uno del inglés llena principiante la el que sigue inscripción. el módulo. Hasta que uno llega, llena la Es que mire, inscripción. ajá, yo creo Incluso. que hasta aquí llegaría el módulo de principiante. No tendría que haber otro, me están diciendo. Entonces. Miss, es que digamos, no va a aparecer todavía nadie el módulo 4, porque siempre después de que llena la ficha y se ¿Y manda qué les va a todo, aparecer? Aparece un tiempo, incluso a veces no es escogido continuo. Por ejemplo, yo pasó un mes que no me llamaron al módulo porque dijeron que eran becas y que entonces no va, digamos que el mismo grupo va junto. Por ejemplo, del grupo anterior, yo a unos compañeros míos fue continuo y a nosotros, como un mes después, nos tocó llevar. Sí, entonces, pero primero se tiene que llenar la ficha, que a mí hoy me cayó el mensaje que tenemos hasta el 6 de mayo para llenar siempre lo que se manda, ¿verdad? Y después esperamos que nos comunican, ya cuando nos comunican que pueden acceder, que podemos acceder, que vamos aquí, nos dicen la fecha que vamos a comenzar, pero mientras nos aparece. Ok, entonces hagamos una esperita. Tal vez, acuérdense que estamos en la segunda semana, a mitad del curso. Entonces faltan otras 2 semanas. Si ya el 6 de mayo no les cae nada y no les aparece nada, entonces sí, vamos a tener que reportar que no les ha aparecido o que no les han enviado la ficha. Yo estaba observando ahí la ficha y estoy viendo cuando dice principiante módulo 1, 2 y 3. De ahí va lo mismo, intermedio, módulo 1, 2 y 3. Intermedio, módulo 1, 2 y 3, va de 3 en 3. De cada... 3 en 3. Entonces este sería el último de principiante y ya el Ajá. otro módulo comenzarían el 1, pero en intermedio. Intermedio. Ajá. Ajá. Tendría que aparecer el módulo 1 del preintermedio, mis. Preintermedio, perdón. Ajá. Entonces, intermedio. Bueno, hagamos la esperita, así como les dije, si llegado el 6 de mayo no tienen eso, pues sí, vamos a ver cómo hacemos ahí, ¿ok? Si presentan un problema, ustedes no duden en escribir en el grupo de WhatsApp. Ahí me pueden escribir y yo puedo hacer la consulta, ¿ok? Ok. Ok, bueno. Gracias por informarme entonces. Vamos a continuar entonces. Ya está casi la mayoría. Vamos a dar inicio a la clase, sean nuevamente bienvenidos. De esta semana, hasta hoy vamos a llegar, ¿verdad? Mañana no hay clases y como saben tampoco el lunes. Remember that, recuerden eso, lunes no clases, hasta el martes. ¿Yes? Entonces, okay. Vamos a ver, voy a darle aquí, compartir. Ok, vamos a ver. Nos habíamos quedado en las directions. Habíamos terminado acá las partes y habíamos completado
Espero ya hayan completado la mayoría de los módulos, de las secciones, perdón. Y de los knowledge check, que son como quizzes que les dan para ver que si aprendieron algo de de los temas. Y hay videos aquí. Nos habíamos quedado en este de las directions. Pasamos 2 días en las directions. Ahora vamos al knowledge check, que será otro listening acerca de las de los places y cómo llegar a esos places. Luego estaba el otro, que es el 3.11, que dice, by the end of this class, you will develop skills in reading for details and making inferences. Vamos a terminar esto para continuar con el quiz, a darle una ahí vistadita, a repasar lo que hemos visto también. Ahora vamos a ver este video. This class will develop skills in reading details and making inferences. We'll do this by reading an article titled A Walk Up Fifth Avenue. A Walk Up Fifth Avenue. One. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks, to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Four. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, esta conversación estaba relacionada. Este texto estaba relacionado, perdón, al mapa que vimos en el video anterior, es decir, este mapita que está aquí, se lo voy a poner acá, permítanme, por aquí está abajo, el mapa que les estuve enseñando ayer, este se veía un poquito más complicado que el primero que les enseñé, este era el primero. El segundo que salía era este. Entonces, en el video, el que está explicando son los places que se encuentran en this map. Por ejemplo, habla sobre el Empire State Building, habla sobre el New York Public Library, habla también sobre St. Patrick's Cathedral, vamos a ver cuál era el otro, next one, era el Rockefeller Center, que se encuentra acá. Entonces, esto lo estudiamos ayer, que como se decía, como podemos decir que va, camina hacia abajo, camina hacia arriba, gira a la derecha o a la izquierda, on the corner les enseñaba. Entonces, vamos a ver acá, continuar, dice, con la siguiente. Aquí era solamente reading. Dice, as you read, look at the map in exercise 9. El exercise 9 was this. Este es el ejercicio número 9. Mientras ustedes estaban escuchando lo que leía, lo que dice acá, tenían que haber estado viéndolo porque aquí aparecen los places that they are talking about. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente, que ya es la siguiente, es el, dice acá, es el final midterm exam. Y este era un listening.
Espero que ya todos hayan terminado esta parte. Y dice las instructions. Listen to the conversations. Check the answers, the correct answers. Y vamos a ver. Dice que vamos a escuchar las conversaciones y vamos a tratar de contestar cuáles son las respuestas correctas. Vamos a escuchar la primera. A ver, problemas tiene. No quiere reproducir, permítame. Funciona ahí en la flechita que está hacia arriba. Ah, thank you, thank you. Ahora sí. No puede colar, está diciendo que no gusta tanto, dice la niña. Are you going to do anything special this weekend, Julie? A ver. Vale, me voy a ir. Déjame salir. Okay. Puede poner las pantallas paralelas y en un lado tener el audio y en el otro las preguntas. Vamos a ver acá. O sea, un poco, a ver. Vamos a ver. Vale, vamos a poner el audio y a tratar de escuchar. Apaguen los micrófonos para que puedan escuchar bien, please. Thank you. Vamos a ver entonces. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13? He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. 2. So, what are you going to do for... Okay. La primera solo era esa parte. Como pudieron escuchar, estaba hablando sobre el cumpleaños de Mark. ¿Cuántos años dice que va a cumplir Mark? 13 years old. 13 significa? 13. Yes. Ahora, 13. 13 decía. Si hubiera dicho 30, eran 30, pero cuando se escucha el ting continuo es 13. Vamos a escuchar el number 2. He's going to go to high school next year. 2. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. 3. Okay. Entonces, ¿dónde va a ser? Dice, they are going to have the party on. ¿Cuándo va a ser Sunday. La fiesta? On Sunday. Dijo que su cumpleaños cae el día viernes, pero que ellos van a tener la fiesta el fin de semana. Y le pregunta a él, ¿cuándo? Le dice, Saturday or Sunday, le dice. Y le contesta a ella que él, Saturday. Yes, on Saturday. Yes, excellent. Vamos a continuar. A ver, mensajes. Muy bien. Ok, let's continue. What kind of party are you going to have? Oh, well, we're going to have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay. They are going to... ¿Qué tipo de fiesta van a tener? Dijo the woman... Sing songs. ¿Y qué les hace, qué les da la idea de que es cantar canciones? Porque dijo que era un karaoke. Karaoke, dijo ella. Entonces el karaoke es sobre cantar canciones. Sing songs, yes. Muy bien. Very good. Ok, vamos a ver el siguiente, the next one. Vamos a ver qué dice. Match the questions with the answers. Dice... relacione la pregunta con la respuesta. Vamos a ver qué dice la primera. Number one, are we going to work this weekend? Y estamos usando aquí, en la gramática, estamos usando el going to. ¿Se recuerdan, verdad, el going to? Que estábamos discutiéndolo en las primeras clases, que decíamos, ¿cómo se dice, cómo se pregunta en questions? Obviamente en questions
tengo que decir yo yes or no, ¿verdad? Entonces tenemos acá, are we going to work this weekend? Está preguntando que si vamos a trabajar este fin de semana. ¿De qué forma tendría que responder yo si es una pregunta de yes or no question? Claro, sí. No, no, we're not. Con yes or no, yes. Going to relax. Pero todas tienen yes or no, pero tienen que relacionarla, ¿verdad? Primero pregunta, ¿qué es lo que pregunta? Si vamos a trabajar el fin de semana. Dice, yes, I am going to go swimming. Sí. Queda descartada porque nos está preguntando si vamos a ir a nadar. No, B, no, it's not. It's going to be cloudy. No, está in, obviamente está incorrecta porque está diciendo que está nublado. No está preguntando si está nublado o si va a llover. Está preguntando si vamos a ir a trabajar el fin de semana. Sí, no, we are not. We are going to relax. Esta podría ser la correcta. Vamos a continuar con las demás. A ver. Yes, they are. Para empezar, no. No, está incorrecta esta porque está indicando ellos. Y aquí pregunta nosotros, el sujeto, ¿verdad? Entonces, queda descartada automática. La I, yes, he is. Incorrecta desde que la veo. ¿Por qué? Porque está preguntando si nosotros, no si él. Entonces tenemos que fijarnos muy cuidadosamente en el sujeto al que está preguntando. Are we going? Dice, si nosotros vamos a ir. Y aquí está incorrecta desde que la vi que dice he is. La F, no they aren't. También es incorrecta. Entonces, por lo tanto, tendría que ser the letter C. We are not. Esta es la forma contractada de we. We are. Es decir, we are. Pregunta. Dice, are we? ¿Y cómo contestamos nosotros? No, yes or no, ¿verdad? Dependiendo la respuesta, decimos no. Y luego utilizamos el sujeto, we are not. Entonces, no iremos a trabajar. No, vamos a ir, nos vamos a ir a relajar. Yes? Number two, are they? Entonces observemos que en este caso ya está preguntando con they. Les está preguntando, ¿están ellos o van a ir ellos a cocinar la cena, dice? Entonces, vamos yes, a buscar. They are. Ajá, yes, very good. Tenemos que buscar el sujeto que concorde, ¿verdad? Entonces, I am no. Porque no estoy preguntando de si, de que si yo, sino que ellos, descartada. No, it's not, incorrecto. Sí, no, we are not, tampoco, porque no estamos hablando sobre nosotros, sino que ahora es de ellos. No, letter D, yes, they are going to make pasta. Entonces, la correcta tendría que ser letter D, porque está diciendo yes, they are. La forma en cómo se responde, sí, ellos van a cocinar. ¿Qué van a cocinar? Ellos van a cocinar pasta o van a hacer pasta. Y por lo tanto, E en F serían incorrectas porque no estoy preguntando por él ni este, vamos a ver, no, they aren't, they are going to have a party. Oh, could be, we are not. ¿Cuál les dije? Yes, they are going to make pasta. D. Are they going? Entonces podría ser D o F. ¿Cuál le pusieron usted? Let me check. La D. Yes, they are. They. Yes. They are going to make. Yes. La pregunta es de cocinar. Entonces podría ser yes or no. Ambas, porque está refiriéndose a que si van a cocinar o no van a cocinar, porque ellos pueden ir, ellos van a ir a una fiesta. Pero en este caso sería letter D. Yes. Yes, they are. Number three, are you going to exercise this evening? ¿Te vas a ejercitar esta tarde? ¿Esta tarde noche? Entonces, en ese caso está preguntándome a mí, you. Tienen que buscar el sujeto que coincida, ¿verdad? You, are you? Entonces, por lo tanto, tendría que ser. Yes, I am. Yes, yes I am. I'm going to go swimming. Ajá. Yes, very good, porque está hablando de actividad física. Y aquí tenemos que saber buscar, saber leer. Ah, no, ninguna de estas quiere decir que voy a hacer ejercicio. ¿Cuál es la que da más?
swimming, porque swimming es parte de un deporte. Yes, entonces sería, yes, I am going to, yes, I am going to go swimming. Sí, voy a ir a nadar. Muy bien. Vamos a number four. En este caso dice, is Bill going to do anything after work? Que si Billy va a hacer algo después del trabajo. Está preguntando por Billy. Ajá, entonces, y nosotros tenemos que saber que si pregunta por Billy se refiere a he. He. Cuando queremos sustituir el pronombre por un, el nombre, perdón, por un pronombre, sería he. Entonces sería letter, where is it? He. Very good. Yes, he. He's going to visit his parents. Very good. Number five. Are Pam and Andrew going to have a picnic this weekend? Pregunta sobre dos. No, they aren't. Yes. Se refiere a Pam y a Andrew. Entonces, cuando pregunto sobre dos, digo they, ellos, plural, ¿verdad? Ellos. Entonces, me voy a la respuesta. Tiene que ser, ¿qué va a hacer? Are Pam and Andrew going to have, que si Pam y Andrew van a tener un picnic este fin de semana. ¿Sería? Letter F. No, they aren't. They are going to have a party. Very good. Si los demás, ningún F. Yes, they are going. Este no tiene. Sería letter F. Number six. Is it going to rain tomorrow? Pregunta si va a llover mañana. Letter B. No, it's not. It's going to be cloudy. Yes. Está preguntando si va a llover. Entonces, no, it's not. Como está preguntando sobre una cosa que va a pasar, un suceso que va a pasar, tendría que referirse a it. Yes, es un suceso. It. Entonces sería, no, it's not. It's going to be cloudy. Yes. Ok, vamos a ver la siguiente. Ahora vamos con las WH questions. Recuérdense que aquellas eran yes, no questions y estas son WH questions que les dije que estas necesitan ser respuestas más específicas. No va a ser con un simplemente yes or no, sino que necesitan saber más información. Entonces aquí seleccione la pregunta interrogativa con WH para completar las conversaciones. Y digo la siguiente manera. ¿Cómo comenzaría esta pregunta? Digo, where are you? Porque la respuesta es next summer, el siguiente verano, nosotros iremos a Alaska. Está hablando sobre el lugar. Entonces la pregunta correcta sería where are you going to go next summer? Ajá. Where are you going to go next summer? Le pregunta y le dice ella, next summer, le dice. We are going to go to Alaska. Okay, very good. Alaska, wow, le dice. Y le dice, we are going to take a boat. Está preguntando que van a tomar un bote. Entonces, ¿cuál sería la pregunta correcta acá? How are you going to get there? How are you going to get there? ¿De qué forma van a llegar ahí? Van a tomar un bote, dice. Yes? Entonces sería how. Está preguntando la forma en cómo va a llegar en un bote. Yes? That sounds so exciting. I'm going to go with my family. Eso suena muy excitante, dice. Yo iré con mi familia. Yo voy a ir con mi familia. Who are you going to go with? Le responde con quien iría con la familia. Entonces sería, who are you going to go with? Pregunta, ¿con quién vas a ir? O sea, está preguntando quiénes. ¿Con quiénes vas a ir? Voy a ir con mi familia. Great. B, we are going to go on June 21st. Pregunta la fecha. When are you going to go? When are you going to go? Pregunta, when? ¿Cuándo? Está preguntando fecha. Y ella responde,
June 21st. Yes? Okay, sería... When are you going? When are you going to go? Very good. When do you want to go there? Ahora, D, creo que solo son cuatro. Vamos a ver en esta parte. Tuvimos las questions con yes or no. Luego completamos las questions con WH questions. Que esas respuestas necesitan ser un poco más específicas. Necesitas saber más información, no con un simple sí o no. Ahora, complete the conversation, select the correct word. Completa las oraciones. Y selecciona la palabra correcta. Estos son sobre los health problems, problemas de la salud. Entonces, la primera dice, I, y digo, a headache. ¿Cuál es la opción correcta? I have. Recuerde, cuando utilizamos have es que ya tenemos el problema. Y cuando decimos feel es que no lo tenemos todavía. Ya solo sentimos que no va a empezar el problema. Pero cuando digo have, es que ya tengo el problema. Entonces, I have a headache. No, en la B. Dice... Take this pill. Yes. I have a headache, y le dice take these pills. Para el dolor de cabeza se toman pastillas. Yes. Vamos a ver, conversation 2. ¿Cuál sería, dice? What, how, or why? ¿Qué es lo que pasa? What's the matter? Yes. Y le responde, I don't feel... Well, porque le está diciendo, no me siento bien. Tengo un dolor de estómago. I don't feel well. Conversation 3. Y pregunta, what do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? What? ¿Qué es lo que sientes ahora? Le pregunta, le dice, not so good. Perdón. How do you feel today? How do you feel? Tienen que fijarse en la respuesta. Le está preguntando cómo se siente. How do you feel today? Entonces le dicen, not so good. No estoy tan bien. Yo tengo, en este caso, tengo. I have sore eyes. Yes. Conversation 4. I have backache. Tengo un dolor de espalda. Y la respuesta tendría que ser, obviamente, se tiene que ejercitar. Exercise. Entonces sería no hacer ejercicio porque es incorrecto cuando tienen dolor de espalda. Yes. And the last one. And use this medication. Very good. Muy bien. Vamos a continuar en the last one. Ahora sí. Read the article. Vamos a leer el article. And select the correct home remedy for each condition. Luego dice, vamos a seleccionar el remedio casero para cada padecimiento. Por ejemplo, for a cold, dice, aquí menciona los tipos de enfermedades que sería a cold. ¿Qué significa cold? Do you remember? What is a cold in Spanish? Resfriado. Un resfriado, yes. A headache, that is simple. A headache. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ok. Muy bien. A cough. Ese es estos. Ese merece el tos. And insomnia. A mí son palabras lo dice. Insomnia. Dice que, ¿qué es lo que recomiendan tomar de remedios caseros para cada una de estas enfermedades? Para un cold dice, many people eat hot chicken soup. Other people drink hot water with red pepper, sugar, lemon juice, and milk. Entonces, para un resfriado, ¿qué es lo que se recomienda tomar? Dice, you can drink warm tea or take some honey, put a
whole cloth on your head. Esto no lo dice, entonces no podría ser correcto. Some people eat hot chicken soup, drink a large glass of warm milk, and take a warm bath. En este, pudieron seleccionar, no, solo se puede seleccionar uno. Which one is the correct? Vamos a ver. Or text some. Some people eat hot chicken soup. Hot chicken soup. Aquí lo dice, miren. Drink hot water. Aquí dice. Eat hot chicken soup. Chicken soup. Yes. That will be for a cough. Vamos a leer para la tos. Do you have a bad cough? Drink warm tea or take some honey. Dice que el té y el limón son buenísimos para la tos. This can make your throat feel better. Les va a dar un buen alivio aquí en la garganta. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que tomar para la tos? Tendría que ser... You can drink warm tea or take some honey. Eso es lo que dice para el cough. Yes, remedio casero. El siguiente es for a headache. Para el dolor de cabeza dice, what about a headache? Put a cold cloth. Cold cloth. Un pedazo de tela. Yes. En su cabeza. Or splash your face with cold water. You can also put your hands in hot water. This can help. Entonces, para el headache, ¿cuál sería el remedio casero que se utiliza? Put a cold cloth on your head. Put a cold cloth on your head. Cuando tienen dolor de cabeza, podemos usar un trapito húmedo en la cabeza. For insomnia, let's read. Can't sleep at night. Drink a large glass of warm milk. Warm milk. Or take a very warm bath. O sea, que tomen leche tibia y que tomen un baño tibio. Eso les ayudará a conciliar el sueño. Entonces sería the last one. Drink a large glass of warm milk. Very good, guys. Excellent. Vamos a ver el siguiente. I don't know if there's more. No, hasta ahí termina el quiz, ¿verdad? El midterm. Quiero saber si ya lo terminaron la mayoría eso. Ya lo pasaron, ¿verdad? Ese. Sí. 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 Espero que sí ya lo hayan hecho, ¿ok? Sí. Entonces, antes, bueno, ya terminamos este, pero necesito pasarles una parte acá. Quiero saber cómo estamos de los temas. A ver, primero, voy a poner esto acá. Creo que lo pueden ver. ¿Me pueden decir si ven ahí la diapositiva? Sí, yes. Sí, okay. Se puede. Bye. Este es un self-assessment. Ustedes lo van a hacer y me van a poner ahí, le voy a poner ahí este, es una preguntita. Pero ustedes tienen que ser conscientes. Conscientes a leerlas cada una. Y tienen que decir la mera verdad. Only the truth. Entonces, vamos a ver. Lo que pregunta aquí es que si ustedes, que, how well can you do these things? ¿Qué también pueden hacer estas cosas? Y pregunta aquí varias, como pueden observar, y dice, very well, o sea, que lo entendieron bien, que están ok, o sea, que ok, no lo entendí del todo, pero está ok. O a little, o sea, poquito, no lo entendí del todo. Yes. Entonces, vamos a responder. Ustedes me van a poner en la número uno, todos me van a responder, ya sea very well, ok, o a little. Yo les pregunto en la primera: ask and answer yes, no questions about holidays would be going to. ¿Qué dice? Pregunta y responde preguntas de sí o no sobre las festividades con be going to. ¿Lo aprendieron a hacer esto? ¿Lo hacen ustedes? Es decir, muy bien, está ok. O a little. Vamos a ver, escríbanme en el chat. Ok. Ok.
A little. Ah. Nadie me dijo very well. Oh my God. Yo dije. Ah, ok. Ya me sentí un poco así como. No, yo sí lo entendí muy okay, bien. Ok, muy bien. Remember about decir, preguntar, hacer preguntas y contestar las yes, no questions. ¿Cómo se responden las preguntas sobre las festividades en inglés? ¿Se recuerdan? Esos fueron los primeros temas. Ok, very well. A little es un poco así que, estoy un poco sad porque casi no lo entendieron. Entonces, vamos a ver. ¿Ya respondieron todos? Vamos con la number two. ¿Qué dice? Ask and answer questions. Es lo mismo, solo que si lograron entender las preguntas de be going to con las WH questions. Con las preguntas de what, where, who, how, why. Vamos a ver. Going and very well. Mm-hmm. Vamos a ver, ok. Very well. Very well. ¿Cómo hacer preguntas y cómo contestar las WH questions con los planes futuros con be going to? Eso también lo vimos en las primeras clases. Yes, do you remember? Ok. What about the rest? A little. A little, ok. Más o menos, sería ok. Uh-huh. A ver, ¿quién más? No me escriben todos. Esta de la número tres, que son las future time expressions. Do you remember that? ¿No pasamos esas o sí? A ver, ¿quién me dice? Si vimos las future time expressions. ¿Sí? ¿Nadie me dice? ¿Cuáles fueron esas? Hello. Can you hear me, guys? ¿Vimos las time expressions? Las future time expressions. No. No. ¿Verdad no. que no? No, esas no las vimos. No, uso del cuel, no. Eso solo estaba, no estaba creo en la plataforma. Entonces esta sí. Va a quedar descartada. Vamos a ver la número cuatro. Listen to and understand conversations about problems. Escuchar y entender conversaciones sobre los problemas de salud. De salud. ¿Qué tipo de problemas tenían? Escuchamos muchos. ¿Yes? Que era lo que le pasaba, cuando le preguntaba qué le había pasado, qué es lo que sientes. Ajá, empiecen a escribir very well, ok, or a little. What about that? Que si lograron entender y escuchar las conversaciones sobre los problemas de salud. Tuvieron bastante. Very well. Very well. Yes. Muy bien, ok. Very well. Yes. Estos hubieron bastantes ejercicios en la plataforma. Y le ponían el listening y preguntaban qué era lo que le pasaba a la persona, qué era lo que sentía, qué tipo de problema de salud tenía. Yes? Ok, mm-hmm. Good. Ajá. La siguiente es hablar sobre problemas. Sobre los problemas de salud, con have, el noun, y feel an adjective. ¿Qué tal con ese? Very well, okay, or a little. Cuando tengo un problema, o cuando lo siento, ¿cómo los usamos? El have más el noun, y el feel más el adjective. Very well, yes, excellent, guys. Perfect.
Perfect. A little. Oh my God. Very well. Vamos a ver. The last one. Give advice using imperatives. Do you remember about imperatives? Yes. Los imperatives, recuérdense, son verbos mandones, los que les dicen qué hacer. Siéntense, levántense, abran la puerta, caminen, apagan la televisión. Todos esos son los body verbs. Entonces son imperatives. O sea, dando, giving advice using imperatives. Very well, yes. Good. That was very easy. Do not drink soda, yes. No beban soda. O sea, es una sugerencia que les damos, ¿verdad? Don't drink too much coffee, también. El café hace mucho daño. O mucha Coca-Cola. Too much Coke. Very well, yes. Coffee. Don't drink too much coffee. It's bad for your health. Or don't eat too much junk food. No coman mucho, mucha comida chatarra. Yes, es mala para el corazón. For the heart. Ok, bueno, esto era para que ustedes se concientizaran si habían aprendido o no sobre ciertos temas, ¿ok? Que estamos viendo durante estas dos semanas. Entonces, vamos a continuar en la siguiente. Todo esto es un repaso. Repaso. Vamos a ver. La siguiente. Ahora sí. Do you remember about the holidays in the U.S.? También lo discutimos. Esto está ahí en la plataforma. Sí, está en un video. Ahora, vamos a ver si me ayudan ahí diciendo las festividades que hay en Estados Unidos. Y comenzamos con la primera. The first one. ¿Cuál era la primera? Do you remember about that festivity? Birthday. Happy birthday. Happy birthday. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se llamaba la primera? No. Cuando comenzamos el año es. ¿Cómo se llama? Ay, New Year. Happy New Year. Happy New Year. Es New Year. Vamos a ver. Valentine's Day. New Year's Day. Yes. Cuando se empieza el año nuevo. La siguiente es. Valentine's Day. Alguien lo dijo. Very good. La tercera. Independence Day. La siguiente es Halloween. The next one. Thanksgiving Day. Yes. And the last one. Christmas Day. Very good. Ahora, do you remember about the dates? Ahora vamos a los a las fechas. Vamos a ver, ¿en qué día se celebra el New Year's Day? Pero en inglés. January 1st. Yeah, very good. January 1st. Valentine's Day. February 14. Very good, guys. Okay, muy bien. El 14 de febrero. Y en Independence Day. July 4th. Yes. Ambas formas se puede. Halloween. A ver si me dicen estas fechas. October 31st. ¿Cómo digo 31st? En inglés, pero en fecha.
Acuérdense que el first, second, and third son diferentes del resto. Yes. Thanksgiving. A ver la fecha si se recuerdan. The second, no. The... For November, for November 44, no? Ah, no, sorry. No, usualmente. November 34. November 34. Vamos a ver. En la tercera semana del ajá, mes. Ajá, por ahí decía. Vamos a ver. Jueves. El first Thursday in November. No dice una fecha específica, no sino fecha. Que dice que siempre se celebra el cuarto jueves de noviembre. Ajá. Y como ahí las fechas cambian, puede ser del 28 en adelante, ¿verdad? O antes. ¿Ya? En Christmas. Esa sí es una fecha ya que ya todos sabemos. December 25. December 25. Acuérdense que es con la TH. 25 es solamente 25. Pero estamos hablando de fechas. Se dice 25. Fifth. Yes, very good. Very good. Ahora sí. I feel so proud of you. Ok, vamos a la siguiente. Ahora, vamos con los health problems. A ver si me pueden decir cuáles son estos. Right? Backache. El primero. Yes. Backache. Very good. Backache. Excellent. Segundo. Earache. Earache. Yes, very good. An earache. Headache. Headache. Very good. Fourth, stomachache. Yes. Yes, sir. Two. Toothache. Toothache. El otro. Two. Two. Dolor de muela. Toothache. Yes. Toothache. La siguiente. Four. Cold. 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 No. A cold, yes. Respirado. Yes. El siguiente es diferente. A cough. A cough. A cough. A cough. Estás haciendo con todo y Germán está ahí. Ok, el siguiente. Temperature. Fever o fever. Fever. A fever. Tienes mucha fiebre. Next one. Do you remember about that? Fever too. Ahí sí sería the flu. The flu. Okay. La otra es, acuérdense. Four eyes. Four eyes. Yes, excellent. And the last one. Eyes. Sería neck. Throw. 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 No what? Throw. Solo me dicen garganta. Ahí solo me están diciendo garganta. ¿Cómo se dice el dolor de garganta? Courage, no. Aquí está. Aquí está. Sore throat. Sore throat. Yes. Very good. Ok, entonces sí hemos aprendido bastante. Ok, vamos a continuar. Estos los vimos de los health problems. Ahora, tenemos estos acá. Y son las parts of the body. Do you remember that? Estuvimos viendo y discutiendo las partes del cuerpo. Vamos a ver si hacemos el último. Yes. Ya casi es hora, miren. Vamos a ver. No sé si tienen dudas, chicos, antes de que se termine. ¿Tienen dudas acerca de algo? Ya les dije, ¿verdad? Que el lunes no hay clases. Hasta el martes lo voy a ver. Yes. Ah, no, espérate. Vamos a terminar entonces esta parte. Vamos a ver si me dicen el number one. Hands. Para dinero, pagar 10,000. Yes. Okay. Vamos. This one. Head. 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 Ah. Yes, la cabeza. Okay. Mouth. 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 Very good. Mouth. This one. Hair. 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 Very good.
This one. Shoulder. Yeah, very good. The next one is this. Leg. How do I say? Leg. Yes, very good. Ear. Ears. Ears, is it? This one. Eyes. And this one? Nose. This one? Neck. Throat is for dentro. Throat is for dentro. Y el neck. This one. Neck, pecho. ¿Esta se recuerda? Sí, sí. Gracias, no, cuando la vimos. Seis. Sí. Ah. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? No lo voy a escuchar. ¿Cómo dice? Rodilla. Creo que ya quede. How do we say rodilla? Voy a vender una propiedad. ¿Cuánto? Don't remember? ¿Dónde la vende? ¿No? Te la vende. ¿Cuánto vende? ¿Cómo dicen rodilla en inglés? Hello. Está bien. Ahorita. 10, dame, pues. Se dice mi. Vale. Así como yo. No lo diga en inglés, se dice mi. Ahora, number 7. Dice usted. Finger. Feet or foot. ¿Dónde está, Max? Aquí. Hello. 4. Este es el finger. And the last one is foot. Ya casi. No, perdón. Toe. Toe son los dedos del pie. Este sería toe. Dale, pues, ¿quién va? Oh, yes. Pipi, ¿no? Okay. Vamos a ver. Bueno, ya terminamos entonces la sección. Me quedaron dos ejercicios más, pero bueno, hasta ahí llegamos. La cuestión es que se recordaron bastante de las actividades. Póngale mute, por favor. Sí, porque yo necesito. Ahí tiene 10. Silencio ahí. Hello. Bloquee los chiches de apague el micrófono. Bueno, de todos modos ya voy a terminar. Yo casi no oía. Pero la cuestión es que ya estuvo en la clase. No sé si tienes más dudas. No, pero tiene las propiedades. Todo eso sería por hoy. Si tienes dos nights, vamos a ver. No seas tonto. Es verdad, es verdad. Ok. Y la verdad, teacher, que si alguien tiene más interés en estar jugando algo, que está muy atención en la clase, deberían de reportarlo con el administrador para que sí, la verdad, aquí no sé cómo es que. No porque ya lo hubiera apagado, pero no sé. Debería silenciar. No sé cómo se apaga acá. Pero igual ya vamos a terminar. Solo les quería preguntar si Miss, y eso no afecta con la grabación que suben a YouTube. Es lo mismo, 30.000 horas. Te compras, sí, pues. Bueno, no, pero no sé. Esto va a estar en YouTube. 50, cualquier cosa. 55, que no, pero creo que es. Y vos ni yo, 70. Y no, ya no se está hablando. Te la compro. No. Creo que Kevin está en el que molesta mucho. Luis Alejandro, no está hablando. Te la vendo, Kai Pais. No, nadie me hace nada, Kai. Kai Pais. Kai Pais. Kai Pais. Compañero Kevin Colón. Sí, aquí tengo. Oscar Mauricio, creo que. Te doy 50.000. Bueno, qué verdad. Bueno. La cuestión es que espero me hayan escuchado todos. Ya lo apagó. Ya no hay más dudas, ya me pasé de la hora. ¿Yes? Sí, lo sé. Sí, se escuchó bastante interesante. Espero hayan comprendido todo lo que. Al final no se escuchó bien, pero. ¿Yes? Estuvo bien. ¿No hay más preguntas? Yes. No, 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 no
Okay, pues. Yeah. Have a good night and good see night. You next week. Take care. You too. Goodbye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, 5 minutes. Pues sí, 50.000, 12.500 tengo.